Your grace never ends. Troubles may come, this my song even when, 'cause I'm standing tall on your promises. Oh. Is
for it, God. Every good and perfect gift comes from you. Why should I worry what tomorrow brings, or place my hope in temporary things, if all that I'm holding were to slip away? Still I'm held by one whose name will never fade. If all I have is Jesus, I have all I need. Oh, if all I have is Jesus, I have everything. We declare the truth today. Presence, there is always peace that surpasses all I know and all I see. 'Cause you are my treasure, worth more to me than what riches of this world could ever bring. We say, if all I cosas que valoro en CCV es que tú no solamente escuchas mi voz, sino que escuchas otras voces también. Y yo creo que eso es saludable porque yo no quiero que esta iglesia gire en torno a mí. Y creo que Dios puede hablar a través de múltiples personas a tu vida. Y hoy
Yo estoy muy, muy emocionado porque tú vas a escuchar de uno de nuestros mejores pastores y líderes en staff, Travis Brown. Travis también fue un mariscal de campo de la NFL y es la única persona que ha hecho ponerme una jersey de los Seahawks. Digamos que perdí una apuesta el año pasado y todavía no estoy feliz con esto. Pero lo que más me gusta de Travis es su pasión por Jesús, su amor por su increíble esposa Corey y el papá que es para sus 5 hijos. Yo sé que Dios va a hablar poderosamente a través de su vida, así que por favor ayúdame a darle una gran bienvenida a nuestro pastor de campus de Peoria, Travis Brown. What's going on, CCV? ¿Cómo están, CCV? Hey, ¿alguien se da cuenta de que él perdió una apuesta y no dijo cuál? Por respeto a él, creo que ni siquiera es el buen lugar y tiempo para compartir su apuesta, pero su equipo de Arizona perdió contra mi equipo de la Universidad de Arizona del Norte. Pero les voy a hablar un poquito de lo que es mi vida. Como lo mencionaron un poquito antes, jugué 6 años en la NFL como un mariscal de campo. Crecí aquí en Phoenix. Fui a la High School Moon Valley. No jugué como mariscal de campo hasta que no era senior, mi último año. Y después me fui a la Universidad de Arizona del Norte y me dieron una beca parcial. Y yo era uno de los 9 mariscal de campo de ahí. Me dieron la camisa roja, quiere decir que no jugué. Y después jugué y me fui a la NFL. Me casé con mi increíble esposa, Corey. Estamos casados por 22 años. Y ha sido una roca en mi vida por todas nuestras temporadas. Déjame te digo qué tan increíble es. En 22 años de matrimonio, ella y yo nos hemos mudado 32 veces. Es increíble. Y ahorita estamos en una temporada, en un tiempo de nuestras vidas, que 5 de nuestros hijos son jóvenes al mismo tiempo. Wow, sí, increíble, ¿verdad? Pero yo crecí viniendo a CCV. Estuve en el primer servicio que tuvieron por primera vez en un cine, en el mall de Metro Center. Quisiera decirles que desde ese momento mi caminar con Jesús era increíble, impecable, pero nada de eso. Eso sería una mentira. Hasta que yo era novato con los Seahawks de Seattle, que le di mi vida a Jesucristo y le entré con todo. Y la razón por la cual hice eso es porque vi a compañeros de mi equipo que vivían su fe. Y después de eso ha sido increíble. Pero déjenme les digo algo. Ser un mariscal de campo de la NFL es muy padre, es increíble. Pero lo que hago ahora no lo cambiaría por nada. Amo lo que hago. Pero fue en febrero del 2000, estaba en Indianapolis y fui al campamento de la NFL. Es básicamente como la entrevista de trabajo más loca que has visto. Agarran a cientos de prospectos y nos llevan a un lugar. Y hay 32 equipos con los dueños, su personal, los entrenadores, doctores, psicólogos. Y yo era uno de 18 mariscal de campo que estaban ahí y te revisan todo. Te entrevistan psicológicamente, te hacen aventar la pelota, correr, hasta nos hacen marchar a todos los mariscal de campos que estamos en un cuarto de conferencia en frente de 800 personas y son dueños de equipos, gerentes generales, entrenadores, están todos ahí. Y cuando estás en este campamento, no, ni siquiera tienes nombre, eres un número. Y como yo me apellidaba Brown, yo era el número 2. Y te miden, te pesan, te miden las manos. Y uno por uno subes a un escenario. Y sube el primero, baja. Y luego subo yo. Enfrente de 800 personas y yo solo en mis calzoncillos. Y cada uno de esas personas nada más hace esto. Y luego tienes que ponerte de lado y luego se quedan.
¿Han tenido alguna vez una entrevista de trabajo así? Era ridículo. Yo no sabía en ese momento que la generación de esos mariscal de campos fue la mejor generación en toda la historia de la NFL. En estadísticas, ganamos más juegos de conferencias, de playoffs, de división. Fuimos a más supertazones y más títulos de supertazón que cualquier generación de mariscal de campos de la NFL. Ahora, esos números tal vez no vayan a tener sentido. Ya ves que te dije que yo era el segundo. El que pasó enfrente de mí, de esa misma generación, era un muchacho que se llama Tom Brady. Él fue el número uno. Y para ser real, aparte de él, nuestra generación no hizo nada. Él hizo todo. Pero qué divertido, ¿verdad? Asociarnos con cosas que ni siquiera contribuimos. Es increíble. Y lo divertido es que este fin de semana para el Supertazón en 20 años es el décimo Super Bowl que él no aparecerá. Y hay muchas cosas que van a pasar durante el Supertazón. El medio tiempo, los comerciales, las apuestas que se hacen durante el juego. Pero nada de eso determinará lo que va a pasar en el juego. Lo único que importa lo que pase en el juego y lo que va a determinar es las jugadas que se hagan de cada equipo. Esto es algo interesante. El juego promedio solo tiene en la NFL 12 minutos de jugadas. Este fin de semana vas a tardar 3, 4, hasta 5 horas viendo un partido que dura 60 minutos, pero solo 12 minutos de acción. Y cada partido de fútbol americano está hecho de varias jugadas, y lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de nuestras vidas, así como están hechas de días. Recuerdo este verso en el Salmo, y eso me recuerda este versículo: enséñanos a contar nuestros días para que adquiramos sabiduría en el corazón. ¿Has visto algunas personas que dicen sus días están contados? A lo mejor es alguien que van a correr de su trabajo porque su equipo no sirve muy bien, o alguien que se va a graduar, o un empleado que se está preparando para retirarse o jubilarse. Pero esto es lo que quiero que pienses el día de hoy. Esa frase de que tus días están contados no solo aplica a otras personas. Esa frase nos aplica a todos nosotros. Todos nuestros días están contados. Algunos de nosotros tenemos más días. Algunos de nosotros ya no nos quedan muchos. Pero todos los días de nosotros están contados ya. Cada partido de fútbol americano, en cada jugada, hay diferentes cosas que pueden suceder en las jugadas. Y les voy a dar unas muestras, unos ejemplos. Hay jugadas que se llaman que no avanzan, no hay nada de ganancia, no pasa nada negativo o positivo. El corredor lo tumban y no avanza nada. O tal vez el mariscal de campo dice, pues no va a pasar nada, entonces nada más voy a aventar la pelota fuera de lugar. Y no quieres muchas de estas jugadas, pero nunca te lastiman tanto. ¿Has tenido un día sin avanzar, un día sin ganancia, un día donde no hiciste nada, no ganaste nada? Como mis hijos cuando estábamos durante el COVID, nada más jugando Xbox, o al final del día y dices, ¿qué hice hoy? Nada más vi toda la serie de Cobra Kai. Eso sería un día sin ganancia. Pero usualmente esos días no es el fin del mundo. Puedes seguir adelante. Hay unas jugadas que están prefabricadas. Es primera y 10 y le das el balón al corredor y avanza 3 yardas. Siguiente jugada avanza otras 3, 4 yardas. Y estás en una tercera opción muy manejable.
Y el comentarista va a decir eso vez tras vez. Esta jugada va a ser manejable y lograste lo que querías lograr. Si eres como yo, me encantan los días agendados. Esos días donde checas cada cajita en tu lista de hacer cosas. Tal vez eres una mamá soltera y llegas al final del día y pudiste darle de comer a tus hijos, les pudiste ayudar con la tarea. Eres un padre de un adolescente y tuviste una conversación con tu adolescente que fue bien. A lo mejor eres un estudiante que terminó su tarea y lograron todo lo que querían hacer. Y esos días me encantan porque podemos ir a la siguiente jugada o al siguiente día. Pero en serio, después están los días de las jugadas grandes, donde avanzas yardas, avientas la pelota y se va lejos y avanzas muchísimo y haces algo extra. O un corredor que se va rompiendo la línea defensiva y anota un touchdown. Que nada más para información, yo no era ese tipo de mariscal de campo. Si yo corría 50 yardas, yo creo que todo mi equipo se hubiera lastimado. Tratar de defenderme, pero yo no era nada rápido. Pero hay días grandes en tu vida que puedes pensar en ellos. Cuando piensas y recuerdas el día que te promovieron, es el día que te escogieron para el equipo, el día que te casaste, el día que nació tu hijo. ¿No son esos días increíbles y es bonito recordarlos? Quisieras tener más de ellos, pero te gusta regresar a ellos. Pero también pasan esas jugadas negativas donde avanzas a la dirección incorrecta y pierdes yardas. Y al mariscal de campo lo tumban o al corredor lo regresan y pierdes yardas y vas de regreso. Y necesitas algo para regresar. Sabes que siempre nos pasan esas cosas en la vida. Nos llega un recibo inesperado, se descompone tu carro. O hubieras tirado la pelota para no perder. Pero abriste la boca y ahora tienes un pleito con tu esposa, con tu hijo o con un jefe de tu trabajo. Lo difícil de los días negativos o de las jugadas negativas llegan cuando menos las esperamos. Pero desafortunadamente esas jugadas se ponen peor y hay jugadas trágicas también donde lo peor que pudo haber pasado, pasó, como Kyler Murray, que lo iban a tumbar y se asustó y nada más aventó la pelota en el aire. El defensa la toma y anota. Eso es lo peor que pudo haber pasado. Perdón por esa herida tan fresca. Yo sé que les gustan los Cardenales, pero ni siquiera tengo que explicar lo que estos días son. Es esa llamada. El diagnóstico, el accidente que cambió tu vida para siempre. Y queremos evitar estos días. Pero lo más seguro es que varios de nosotros ya los hemos experimentado y vivido. Cada jugada y cada día que vivimos tiene diferentes resultados. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos vivido esas diferentes jugadas en nuestras vidas. He tenido el privilegio de haber jugado con varios coaches, entrenadores, pero rara vez tienes la oportunidad de ser jugador de un entrenador que esté en el Salón de la Fama y que haya ganado un supertazón. Y yo tuve ese privilegio con los Colts. Y él se llama Tony Dungy. Y él es un entrenador del Salón de la Fama. Y no necesariamente por lo que él ha hecho en el campo de fútbol americano, sino lo que hace fuera del campo, al tratar a la gente también. Tuve la oportunidad de pasar un tiempo con él. Quiero que lo veamos. Coach, gracias por estar con nosotros. Estamos honrados de tenerlo este fin de semana. Y le voy a hacer una pregunta. Para comenzar, una pregunta
que todos que están viendo esto están preguntando por los últimos 15 años. ¿Cómo posiblemente escogiste a Peyton Manning para que jugara en vez de que yo jugara? Travis, te diré, esa junta no me vas a creer. Lo difícil que fue el escogerte a ti entre él, la pasión. Tú tenías muchos seguidores, sí, ¿eh? Sí, estoy seguro. Gracias, gracias. Pues es un honor tenerte. Es un fin de semana muy especial. Es el Supertazón. Y sé que es especial para ti. Hace 15 años que ganaste el trofeo del Supertazón en Miami. Llévame a esa noche. ¿Qué memorias tienes y qué tan especial fue? Realmente increíble, porque fue un ascenso muy largo para mí. Y desde mis años de novato como jugador, cambiando de posición, de mariscal de campo a defensa con los Steelers, ni siquiera pensando que quedaría en el equipo, a llegando al Supertazón con Chuck Noll y los Steelers, después a ser entrenador asistente, y fue un largo ascenso para llegar jefe de entrenador y luego decepciones en los playoffs. Y finalmente llegas ahí al Supertazón y lo ganas todo. Es una gran sensación. Y sentarte ahí, pensar que fue un largo escalón, pero fue divertido. Coach, usted siempre ha sido admirado como un hombre que demuestra su fe. Háblame un poquito de dónde viene tu fe, cómo creciste y el impacto que el fútbol americano tuvo en eso. Te llevó a otro nivel. Travis, yo fui muy bendecido el crecer en un hogar donde yo aprendí acerca del Señor. Pero yo fui como muchos jovencitos en ese tiempo. El fútbol, básquetbol, béisbol. Mis papás demandaban que fuera buen estudiante. Así que si trabajaba duro, haciendo cosas buenas, haciendo las cosas correctas, todo iba a estar bien. Y Cristo era como que algo secundario por mucho tiempo. Y de ahí me voy a Pittsburgh y fue lo mejor que me había sucedido. La primera reunión donde estábamos ahí, yo estaba en la primera fila listo para tomar notas y el coach Noll se acerca conmigo y me dice, hey, bienvenido a la Liga Nacional de Fútbol. Ahora se te paga por jugar fútbol, así que eso se convierte en tu profesión. Pero por favor, hombre, no conviertas el fútbol en toda tu vida, porque si haces del fútbol toda tu vida, va a llevarte a la decepción. Eso fue lo primero que escuché como jugador profesional. Y yo no estaba listo. Porque estoy escribiendo esto y me di cuenta que había convertido el fútbol en toda mi vida por 10 años. Y lo siguiente que sucedió, porque nunca había jugado en la defensiva, me pusieron con Danny Shield. Y yo nunca había estado alrededor de una persona con tanto empuje, cristocéntrico, atleta cristiano como él. Y estábamos juntando nuestras cosas en el dormitorio y él me pregunta, ¿qué has estado leyendo? Y le digo, yo estoy leyendo las jugadas, tratando de entender claro. La jugada. Y él me dice, no, ¿qué estás leyendo en verdad? ¿Qué es lo que el Señor te está hablando? Y yo le dije, no he leído la Biblia en un tiempo y quiero aprender a jugar esta posición. Y ese hombre me leyó cada noche, antes de dormirnos, cada mañana, me enseñó lo que él había leído y lo que Dios le estaba diciendo. ¿Puedes creer lo que Dios está hablando en esta parte de la palabra? Y después me invitó a un estudio bíblico. Y eso cambió mi vida. Yo cambié y yo fui de ser un hombre que yo sabía que era salvo y iba a ir al cielo, pero Dios no estaba a control de mi vida. A hacer y ver estos hombres que ponían todo en manos de Dios. Me puedo relacionar mucho con esa historia tanto. Cuando yo comparto mi historia, siempre digo, un compañero me llevó hacia los pies de Jesús y no un pastor. Y creo que ojalá, y ese es el testimonio de muchas personas, que compañeros de trabajo o familiares. Pero una cosa que siempre he admirado de usted es que nunca esconde nada. Siempre es usted. Y mucha gente lo criticaba por eso antes de ganar el Supertazón. Cuando no ganas. Por su personalidad. Sí. Su personalidad podrá ganar. Bueno. De hecho, obtener trabajo. Yo estoy en entrevistas, yo creo que en la mitad de los 90s. Y recuerdo, un dueño me pregunta, hey, me gusta mucho de ti, pero la manera en la que me estás diciendo que tú no levantas la voz, no alzas la voz, no usas profanidades, ¿cómo vas a alcanzar a los muchachos? Y le digo, pues he logrado liderar a jóvenes y atletas en estos años y desarrollar relación y enseñarles cómo amarlos. Y yo creo que recibo ese amor mutuamente y vamos a tener esta relación y no nos vamos a dejar abajo. Y él me dijo, eso no va a funcionar en la NFL.
y no me contrató. Así que, ¿te quedas con tus creencias, con tus convicciones? Este es quien soy, yo voy a representar a Cristo. ¿Qué tan difícil fue eso? ¿Qué fue tan difícil para usted? Para este tiempo no fue difícil. Si me hubiera sucedido antes en la vida, quizás hubiese sido difícil, pero a este tiempo yo ya estaba entregado completamente al ser un cristiano, representar a Cristo primeramente, pero no voy a ceder. Una de las cosas que me han formado a mí es en el 2005, en diciembre, recuerdo cuando caminé hacia las instalaciones por primera vez y tuvimos una junta con nuestro equipo y usted no estuvo ahí. No sabía qué estaba pasando y el señor Polian nos dijeron que usted había perdido a su hijo James. Hábleme de esa pérdida tan inesperada por la que pasó. Y sé que es algo que no se acaba. Sí, fue difícil. Y siempre habíamos hablado en nuestras reuniones de cómo vas a lidiar con estas cosas. En los estudios bíblicos hablamos de cómo mantener a Dios primero. Y el Dios está contigo, no importando qué. Y son todas estas cosas que como entrenador y como cristiano predicamos. Pero después, cuando te sucede, tienes que decir, creo en esto y voy a seguir adelante. O simplemente era de labios para afuera. Y obviamente con todo el dolor y todas las preguntas y dudas y el por qué, ahora se convierte en un, ok, ¿cómo lidio con esto? Y voy a poder seguir poniendo a Dios enfrente como primero y decir, aún en el valle, Dios sigue siendo Dios. Y esto es como mi familia lo tomó. Coach, yo solo pasé un poquito de tiempo en Indianápolis con usted. Y fue un poquito de tiempo que impactó mi vida para el resto de mi vida, el pasar tiempo con usted. Y quiero darle las gracias por tomar el tiempo en aquel entonces y ahora de invertir en nuestra iglesia. Y sabemos que como iglesia estaremos más bendecidos y animados. Bueno, gracias, Travis. Eso es gratificante. Es importante porque cuando yo hablo en clínicas para entrenadores, le digo a los hombres, si solamente estás entrenando a esos jugadores para hacer los mejores atletas, has perdido un gran porcentaje de crear un mayor impacto. Tenemos que hacer las mejores personas. Y al escucharte a ti decir eso, me hace sentir que estoy haciendo mi trabajo. Sí, lo estaba haciendo. Muchas gracias. La gente siempre me pregunta, ¿así es siempre? Y yo siempre digo, al hombre que ves en televisión y en el campo del fútbol es la misma persona que yo veía siempre, cada día. Un excelente líder de hombres. Regresando a nuestro verso, enséñanos a contar nuestros días para que adquiramos sabiduría en el corazón. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo ganamos sabiduría y hacemos que nuestros días cuenten el resto de nuestra eternidad? Vamos a ver tres cosas que yo creo que no solo te van a ayudar a tener jugadas exitosas, pero te van a tener días exitosos. Porque no importa los días que te queden, sino la calidad de días y cómo los vas a usar. Número uno, vamos a ver. Tienes al líder correcto llamando las llamadas. A quien vas a seguir, no solo vas a escuchar, sino vas a seguir. En Mateo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Acabas de escuchar. Jugué con uno de los mejores líderes de los que he conocido, en el coach Dungy. Y ahorita estoy con uno de los mejores líderes, que es Ashley Woolridge, porque cada equipo, cada persona tiene que tener un líder que les da dirección, les da propósito, pero así como es de grande Tony, como es Ashley, como gran líder, lo que los hace líderes exitosos es que no lideran sus vidas, Jesús lo hace.
los mejores líderes de personas son los que mejores siguen. Si quieres hacer que tus días valgan para el resto de tu vida, tienes que confiarle tu vida a Jesús y hacerlo Señor y líder de tu vida, porque yo he vivido muchos de mis días siendo el líder de mi propia vida, y eso es lo que aprendí. Soy un Dios que no es muy bueno. Soy un muy mal Dios. Hay dos cosas que sé. Primera, sé que hay un Dios. Dos, no soy Él. Tienes que dejar que Dios haga su trabajo para que Él haga que tus días valgan la pena para la eternidad. No solo necesitas al líder correcto, necesitas compañeros con los que puedas contar. Necesitas compañeros con los que puedas contar. Y algo que me encanta del fútbol americano, es igualmente en la vida, es que estamos diseñados para no estar solos. Necesitamos compañeros como en el fútbol americano. Y en este deporte, no importa qué tan bueno seas, si tu mariscal de campo es bueno, pero tu receptor la tiene que cachar, tu bloqueador tiene que bloquear. No importa qué tan bueno seas, necesitas a otros jugadores. Y estuve con uno de los mejores compañeros de trabajo en el mundo, gente tan talentosa y apasionada, gente con la que experimenté y viví cosas increíbles. Pero déjame te digo algo. Los compañeros que tengo ahora, de hecho, son mejores. Gente que me dice, ¿qué es lo que más te gusta de lo que haces? Y fuera de nuestra misión como CCB de alcanzar gente, entrenar y enviarlos como discípulos a impactar al mundo, la parte que más me gusta es mis compañeros y la gente con la que trabajo cada día, con líderes excelentes, con pastores de campus en cada campus, nuestros empleados en cada campus, nuestros voluntarios en cada campus de los que todos disfrutamos. Es un increíble equipo y es lo mejor y lo que más me gusta hacer. No importa en cuál campus estás el día de hoy, tienes que saber que hay un pastor de campus, hay empleados y pastores y voluntarios que están ahí, que hacen su trabajo con pasión y excelencia. Y quiero que en cada campus les demos un aplauso y hacérselo saber por todo lo que hacen. Mira, si quieres aprovechar tus días al máximo y quieres que valgan la pena para el resto de tu vida, tienes que tener a las personas correctas alrededor de ti. ¿Y yo cómo sé? ¿Cómo sé si tengo a los compañeros correctos? Hazte esta pregunta. ¿La gente con la que estás alrededor me hacen mejor o siento que me detienen? ¿La gente con la que estoy me hacen mejor o me están deteniendo? Tienes que tener a los compañeros correctos. La número 3. No puedes dejar que tus condiciones determinen el estándar. Piensa conmigo un momento. Estás en un campo de entrenamiento de la NFL y duran 3-4 semanas. Y cuando yo estaba con los Colts, estábamos en Indiana. Alguien que es de esa área, ¿sabes cómo es el clima en el verano? Lo hacen en julio, principios de agosto, y una de mis responsabilidades como mariscal de campo es que yo reciba la pelota de la línea ofensiva, y es del centro, y se agacha y la avienta para atrás la pelota por el medio de sus piernas, y se llama... Y otra de las jugadas... Pone sus manos en las pompis del centro y la pasa por atrás de sus piernas. Es bien raro explicarlo. No sé quién inventó eso. Está bien raro hasta decirlo. Pero imagínense, por un momento, estás en tu segunda práctica del día en julio en Indiana. 2 horas y media ya practicando. Está húmedo, caliente. Y luego la ofensiva al final juega contra la defensiva y todos estamos cansados.
déjenme les digo algo. El lugar donde tengo que meter mis manos para agarrar la pelota está sucio. No estaba seco. Y a lo mejor se están riendo. Qué bueno que se están riendo. Pero se están riendo porque yo he ido a todos nuestros campus y hay oportunidad de que a lo mejor yo te he saludado de mano. Habrá quien se está burlando, ¿eh? Mira lo que quiero que sepas. No importaba qué tan sudado estuviera en su trasero, yo de todos modos tenía que tomarle el balón. Este es el principio que quiero que recuerdes. Las condiciones en tu vida rara vez serán ideales, pero el estándar nunca debe cambiar. Mira lo que dijo Jesús en Juan 16. Dice, te digo todas estas cosas para que tengas paz. No será fácil, pero yo he vencido al mundo. Creo que muchos de nosotros hemos puesto el estándar y queremos que Dios sea como el estándar que esperamos nosotros. Pero lo que tenemos que hacer es que nuestro estándar tiene que ser como es Dios e ir a impactar el mundo a través de ese estándar. Pero si los cambias, cada vez que el mundo los cambia, tú vas a cambiar tu estándar todo el tiempo, toda la vida, y va a ser cansado. Muchos de ustedes están aquí hoy. Si mi esposa fuera mejor y no me hablara así, si mi jefe fuera mejor y tuviera otro ambiente de trabajo, si alguien me tratara así en las redes sociales, y justificas tu estándar. Impon tu estándar al tamaño de Dios y no las condiciones alrededor de ti. Hace 2 años, en septiembre del 2019, sorprendí a mis 3 niños con un viaje a Orchard Park en Nueva York. Era el fin de semana de alumnos de los Bills de Buffalo, donde iban a jugar contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Mis hijos estaban tan emocionados y estábamos ahí el fin de semana, todos los alumnos ahí teniendo fiestas. Iban a tener una ceremonia al principio del juego para honrar a cada década de jugadores de los Bills de Buffalo. Y fuimos caminando al estadio antes del juego. Mis hijos no podían estar en el campo conmigo, entonces pues yo los fui a llevar al suite donde nos sentamos. Y ahí es nuestra foto donde estoy con mis hijos. El lugar estaba electrificante, hermoso, el otoño, el estadio lleno. Había un mariscal de campo del Salón de la Fama. Acaban de terminar el himno nacional. Vuelan los aviones militares. Increíble el momento. Y antes del juego empiezan a anunciar a las diferentes décadas de jugadores. Este es el equipo de los 70s. Ganaron esto, hicieron esto y aquello, todo lo que habían logrado. Este es el de los 80s. Ganaron estas campeones de división, todos estos playoffs que lograron, toda la gente aplaudiendo y llegaron a los 90s. Fueron a 4 supertazones, ganaron tantos campeonatos y tanta gente en el Salón de la Fama y todos aplaudiendo. Y luego llegan a la década donde yo jugué. Esta es la década del 2000. Y no tenía nada que decir para nuestros logros de los años 2000. Yo estaba con mis hijos y los 3 se quedaron como que, ¡ay, papá! Qué bueno que no estás allá abajo. 70 mil fans gritando, pero yo no los quería. Quería que hubiéramos ganado más juegos, claro. Pero en ese momento, los únicos aplausos y ánimo que yo quería escuchar era de mis 3 hijos que tenían mi apellido. ¿Quién le importaba si había ganado juegos en los años 2000? Ellos solo estaban contentos de estar ahí conmigo, con su papá. Porque mira,
los aplausos de mi familia serán más altos y durarán más que las porras de 70,000 fanáticos. No importa la década en la que jugué. Y la verdad es que en ese momento, eso era lo que importaba. Eso era lo que importaba. Mira, tus días importan para la eternidad. Tus días están contados. No tienes varios, no tienes suficientes. Has ganado sabiduría para que impacte en la eternidad. Esto es nuestro reto para algunos de ustedes el día de hoy. No tienes al líder correcto. Dale tu vida a Jesús. Confíale tu vida a Jesús. Déjame te digo, el plan que tiene para tu vida y Jesús como líder será aún mejor. Créemelo, será mejor a que la lideres tú mismo. Algunos de ustedes tienen que tener a los compañeros correctos. Se han rodeado de gente que te detienen. Tienes que empezar a servir y hacer otra cosa con gente que te ayuda a mejorarte. Pero con a todos nosotros aquí el día de hoy tenemos que poner el estándar de Dios sin importar las condiciones de nuestras vidas. No dejemos que en el mundo nos diga cómo poner el estándar. Vamos a poner el estándar donde Dios lo quiere y dejar que el mundo sea impactado. Así como vamos cerrando el servicio el día de hoy, quiero hacer algo en donde quiera que estés. Quiero que leas conmigo este verso del Salmo 92. Enséñanos a contar nuestros días para que adquiramos sabiduría en el corazón. Padre, te damos gracias por la verdad de tu palabra, por tu Hijo Jesús. Padre, confiamos y sabemos que no tenemos todo el tiempo del mundo, que nuestros días están contados. Danos sabiduría y haz nuestros días que impacten la eternidad. Dios, ayúdanos a impactar, Señor, así como nos vamos hoy del servicio. En el nombre de Jesús, amén. CCB, gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga. Tengan una excelente semana.